here as well. From Ethiopia, de Ethiopia. From Ethiopia, Africa. Ellos son africanos del país de Etiopía. They're Africans from the country of Ethiopia. Y ellos se reúnen a las 3:30 todos los domingos. And they congregate here as well every Sunday. Hasta las 7 de la noche. Until 7 p.m. Si un día usted desea venir, if one day you desire to come, usted es bienvenido a venir a los servicios de él. You're welcome to join their service. Y son muy poderosos. And they're very powerful. Yo he estado. I have been. Y son muy poderosos. And they're very mighty. Thank you so much. Thank you so much. Gracias. Thank you so much. Gracias, gracias. Before I start, I can say something that it's a privilege. Antes de comenzar, quiero decir gracias y es un privilegio. Having this altar. Tener este altar. So I thank you so much, Pastor Rogers and his wife. Entonces te doy muchas gracias, Pastor Roger y su esposa. They trust me to give their altar and to share the word of God with you guys today. Y es un honor compartir este altar y compartir con ustedes la palabra de Dios. And above all, I thank you all the congregation. Y por encima de todo, doy gracias a toda la congregación, a ustedes. Because you opened your door for our church to have service in the afternoon. Porque ustedes le abrieron las puertas a nuestra iglesia en su iglesia. Gracias. And I thank you from the bottom of my heart. Y te doy congregación. Y te doy gracias de lo más profundo de mi corazón a toda la congregación. Really, I am touched by your love and your welcoming to us. Verdaderamente he sido tocado por su amor y como nos han recibido. And I see the love of Jesus in your face and in your heart. Y yo veo la cara, el rostro de Jesús en ustedes. So thank you so much. Entonces gracias. That should be the kingdom look like. Así es que el reino se ve. Yes. If I say this, let's we praise our King of Kings, Lord of Lords, Jesus Christ. Let's together, let's glorify His name and clap for His name. He deserves worship. He deserves every praise from us. Él se merece toda la alabanza. Él es el único Rey de Reyes, Señor de Señores. So let's praise Him. Merecedor de toda la alabanza. Alabemos a Él. Thank you, Jesus, for your grace. Gracias, Jesús, por tu gracia. We don't have any word. No tenemos palabras. To express para expresar your love, tu amor, for us, para con nosotros. Thank you, Lord. Gracias, Señor. This morning, esta mañana, Father, Padre, let your word, que tu palabra, come to us, venga a nosotros, with power, con poder, to change, para cambiarnos, our life, nuestras vidas, from to the better, para ser mejor. You want to see in us. Tú eres semilla en nosotros. Jesus, Jesús. Thank you so much. Gracias. You are our Father. Tú eres nuestro padre. You are our everything. Tú eres nuestro todo. And in this morning, y en esta mañana, we worship your name. Alabamos tu nombre. We give glory for your name. Damos gloria a tu nombre. You are an awesome God. Tú eres un Dios asombroso. You are the first. Tú eres el primero. You are the last. Tú eres el último. You are Alpha. Tú eres Alpha. You are Omega. Tú eres el Omega. No one like you. No hay nadie como tú. You are amazing God. Tú eres increíble. Thank Dios. Thank you, Jesus. Jesús. Clap for His name. Aplaudan su nombre. Power. Aplaudan su nombre. Poder. Jesus. Jesús, have glory. Jesús, tu gloria. Glory shine in this house. Tu gloria en este lugar. Tu gloria en este lugar. Glory manifest in our. Tu gloria se manifiesta en este lugar. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Give thanks to Jesus and have a seat. Dale gracias a Jesús y tomen sus asientos. Thank you so much. Muchas gracias. My topic today. El tema de hoy. Like I see, because you are soaked in grace. Soaked in grace. Yeah. Mi tópico hoy, tú estás empapado en la gracia. Yes. So I will add one thing today from the grace. Y es lo que yo quiero hoy de la gracia. Yes. So my theme is the power of grace.
Entonces mi tema es el poder de la gracia. And my verse you can get in Titus. Entonces la escritura se encuentra en el libro de Tito. Second chapter 2 verse 11 to 14. Titus 2. So, if I am not bothering you, if we can stand and read the verse together. Si pueden ponerse de pie, por favor, para leer la palabra en Tito, capítulo 2, verse 11, you said? 2, 14. No, capítulo 2, verso 14. Titus. Mm-hmm. Okay. 11, 14. Yep, 11 to 14. 14. Yes. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our Lord God and Savior Jesus Christ. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. The Spirit of the Living God, el Espíritu del Dios viviente, do what you can do now. Haz lo que tú haces ahora. Teach us. Enséñanos. And speak to each and every one of us this morning. Y habla a cada uno de nosotros aquí presente. Enlight our mind. Abre nuestro pensamiento. And give us wisdom. Y danos sabiduría. Give us understanding. Danos entendimiento. Open eyes of our understanding. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. For the word. Por tu palabra. The living word. Por tu palabra viva. Thank you so much. Thank you. Have a seat. Tomen sus asientos. Aleluya. So, let me say something about the power of the living word. Déjame decirte algo primero del poder de la palabra viva. You know, God gave us his word. Sabes que Dios nos dio su palabra. And his word in Hebrew 4:12, it says, the word of God, y dice la palabra en Hebreos que la palabra de Dios is living, es viva, and working, y trabajando, and it penetrates, y penetra our soul, a nuestras almas, and spirit, y nuestro espíritu, and it also, y también divided, divides, también divide the bones, nuestros huesos, and the joints, y nuestras coyunturas, and it has the power, y tiene el poder, to reveal, para revelar, the intent of, el intento, la intención, our hearts, de la intención de nuestro corazón. So today, entonces hoy, the Spirit of the Living God, el Espíritu del Dios viviente, through these verses, a través de los versos, is gonna speak to us, va a hablarnos a nosotros, that will change, que caiga cambio, our the future, nuestro futuro. So how many of you want to change? ¿Cuántos de ustedes quieren cambio verdadero? And you don't want to be the same next year, after year. Y no quiere ser el mismo año tras año. So God gonna do this job today. Entonces Dios va a hacer esto hoy. Through his words. A través de su palabra. So let me go verse by verse. And once, déjame ir verso por verso. When Paul writes these verses to his son Titus, cuando Pablo escribe estos versos a su hijo Tito, and he wanna tell him how the power of grace can change things,
Y él quiere explicarle a él cómo el poder de la gracia puede cambiar cosas. And when you see the verses, y cuando ves esos versos, Paul started, Pablo empezó, the grace of God, la gracia de Dios, it appeared, se apareció. This is the tense on it appeared. Estamos hablando del verbo que se apareció. That it has appeared. Que se ha aparecido. That means. Eso significa. It reflects. Que se refleja. The past. En el pasado. So already God did. Que ya Dios lo hizo. The grace. La gracia. And now. Y ahora. It appeared. Se apareció. To us. A nosotros. So contextually. So con el texto. This verse, este verso, gonna work, va a trabajar for us, para nosotros, now, ahora, okay? So, the grace of God, la gracia de Dios, appeared, se ha aparecido, and it's not just appeared, y no solamente que se apareció, it comes with something, vino con algo, that means it offer us, quiere decir que nos ofrece, something, algo, you wanna know that? ¿Sabes qué? That's salvation. Salvation? Yes. Salvación. Because it says the grace of God has appeared. Dice que la gracia de Dios se ha aparecido. Offers. Y ofrece. Salvation. Salvación. To all. Para todos. This is what Paul wants to say. The grace of God has a power. Es por eso que Pablo dice que la gracia de Dios tiene poder. To save. Para salvar. All. Todos. Not some people or something. It saves anyone. No para algunos, sino todos. Aleluya. And when we see the word salvation, y cuando ves la palabra salvación, it has a meaning, a deeper meaning. Tiene un significado muy profundo. It means significa healing, el deliverance, nos entregó. Peace, paz, and prosperity. Y prosperidad. So when grace appears, entonces cuando la gracia se aparece, it gives us, nos da, a power, poder, to be healed, para ser sano, and a power, y poder, to get delivered, para ser liberado. So when Paul says this, y cuando Pablo dice esto, grace, gracia, has an ability, tiene la habilidad, to change, para cambiar. A person, a una persona, encountered, con un encuentro, with the grace, con la gracia. Amen. Amen. You know the Bible said. ¿Sabes que la Biblia dice? Apostle John. El apóstol Juan. He writes in John 1 about the Word. En Juan 1 habla sobre la palabra. In the beginning. En el principio. It was the word. Era la palabra. And the word, y la palabra, was with God. Estaba con Dios. And the word, y la palabra, was God. Era Dios. And he came down to verse 14. Y entonces bajó al verso 14. Said, y dice, the word, la palabra, became, se convirtió, flesh, en carne. You know what mean become? ¿Sabes lo que significa que se convirtió? The word become, la palabra convertirse. It denotes or it says as if you translate from one state to the next state. Quiere decir que se convirtió de un estado a otro estado. Jesus, Jesús, he never stopped. Nunca empezó. He has no beginning. Él no tiene comienzo. He has no end. Él no tiene final. He was word. Él era palabra. But become. Que fue transformada. Flesh. En carne. Like you and us. Como tú y yo. And this flesh thing, y esta carne, when appeared to people, se le apareció a la gente, become para full of, para llenarlos, grace, de gracia, and truth, y verdad. That's why Jesus, es por eso que Jesús, has the power, tiene el poder, to give grace, para dar gracia, and, y, to give truth, y dar verdad, to the people, al pueblo. And Jesus said, y Jesús dijo, I am, yo soy, the way, el camino, the truth, la verdad, and life, y soy la vida. So he is, entonces él es, the only one, el único, can have, que tiene, that life, que le vida, that's the real life,
de la vida verdadera. It's a God kind of life. Es ese tipo de vida. It's different. Es diferente. And it's powerful. Y es poderoso. It's this life. Esta vida has a power. Tiene el poder to liberate. Para liberar. To give freedom. Para que seas libre. For people. Para el pueblo. In bondage. Aleluya. If once you encounter the life of Jesus, después que estás encontrado con la vida de Jesús, you can't be the same. No puede ser el mismo. You can't be the same. No puede ser el mismo. If you can't be the same. No puedes seguir siendo el mismo. If you not change, si no cambias, it's not Jesus. No es Jesús. But you have to. Pero tienes. When the grace touch somebody, touch someone, someone toca a alguien, that person, esa persona has to be, tiene que ser changed, cambiado. So, entonces, this morning, esta mañana, the grace of God, la gracia de Dios, gonna give us, nos va a dar, in some things, en algunas áreas, we don't have ability, que no tenemos habilidades, to be free, para ser libres. But when the grace appears, pero cuando la gracia se aparece, it's gonna give us liberation, nos va a dar liberación. So this morning, entonces esta mañana, something, algo, gonna be, va a ser removed, cambiado, movido. Pero es un medio. If anyone believe, entonces si alguien cree, he's gonna encounter the grace, que se va a encontrar con la gracia de Dios. When grace comes, cuando la gracia viene, I'll show you what it's gonna do. Te voy a enseñar qué sucede. When Paul say, cuando Pablo dice, that when the grace comes, que cuando la gracia viene, it teaches us. Es para enseñarnos. When you see the word teach, cuando ves la palabra enseñar, it means, significa, that word, esa palabra, reflects, que refleja, a person, una persona. So grace, entonces gracia, is not a thing. No es una cosa. Grace, gracia, is a person. Es una persona. And his name, y él es él. Is Jesus. Jesús. So he's gonna teach us. Nos va a enseñar. When Jesus teach us, cuando Jesús nos enseña, the first thing he's gonna give us, lo primero que nos va a dar, when it says a word, it says to teach us, para enseñarnos, to say no, a decir no. You might ask what to say no. Tú te preguntas, ¿decir no a qué? The next word gonna tell us what to say no. La próxima palabra va a explicar no hacia qué. To ungodliness. Say no to ungodliness. So no a la impiedad, a lo que no es de Dios. And worldly passions. Y cosas del mundo, pasiones del mundo. If somebody said, si alguien dice, I have grace, que tengo gracia, so, entonces, it must be, debería ser, there is, he has a power, él tiene un poder, to say no, para decir que no, ungodly things, a las cosas que no son de Dios. Otherwise, that's not grace. You see, ¿ves? Grace, gracia, the word grace, la palabra gracia, it means unmerited favor. Significa un favor sin mérito. That means, eso significa, you will not earn it, que no te lo mereces. But it is a gift. Pero es un regalo. There is no way you can earn grace. No hay manera para que tú te merezcas gracia. Grace, gracia, only we can receive it. Solamente puedes recibirla. Okay? ¿Entiendes? For example, ejemplo, we fast. Nosotros ayunamos. We pray. Oramos. It's not to get grace. Yes. But es no es para conseguir gracia. But pero we fast. Pero ayunamos. We pray. Oramos. Because porque we have grace. Porque tenemos gracia. Hallelujah. 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 We have grace. Tenemos gracia. That's why, let me tell you one thing. Déjame decirte algo. When you have grace, cuando tienes gracia, you can say, tú puedes decir, I can fast. Yo puedo ayunar. I can pray. Yo puedo orar. Even I can give. Yo puedo dar. You see, giving, a dar, is not, no se trata, a work, un hecho. It's a generosity. Es generosidad. Start from the spirit. Sale, nace del espíritu. You see, tú ves, when Paul, cuando Pablo say, dice, about the Macedonian church, hablando de la iglesia en los Filipenses, when he say, cuando él dice, they are poor,
que hay pobres, but pero they have, ellos tienen a generous spirit, tienen el espíritu de dar, para dar. So, entonces, giving, dar is a grace, es gracia. It's not a work, no es un hecho. Amén. Amén. So grace, when somebody has grace, cuando alguien tiene gracia, he has the power, tiene el poder to say no to ungodly things, para decirle no a las cosas que no son de Dios, and to say no to worldly passion, y de decirle no a las pasiones de este mundo. You know what? ¿Sabes qué? One day God tell me, un día Dios me dijo, when you see some worldly passion in your heart, cuando tú veas algunas pasiones del mundo en tu corazón, it means, significa, you are short of the grace, estás lejos de la gracia. So when you have grace, cuando tienes gracia, there is no worldly passion, no hay pasiones del mundo en tu corazón. Because, porque, when Jesus, cuando Jesús, come to our heart, vino a nuestro corazón, and reside in our heart, y habita en nuestro corazón, he creates, él crea godly passion, pasiones que vienen de Dios. Él remueve worldly passion, pasiones del mundo. So, entonces, Christianity, ser cristiano, is not, no es religion, no es religión. It is, es a life, es una vida. And the life, y una vida, is, es full of, llena de living water, o agua viva. That's like a fountain, es como una fuente. When you encounter Jesus, cuando te encuentras con Jesús, your life, tu vida, is full of, está llena, a living water, de agua viva. That's like a spring, es como una fuente. Remember, recuerda, the lady, la mujer, in John 4, en Juan 4, she was the most desperate woman in town. Ella era la mujer más desesperada en todo el pueblo. You know why? ¿Sabes por qué? When she go to Jacob's well, cuando ella va al pozo de Jacob, she went by herself. Ella fue sola. Have you ever asked why? ¿Te has preguntado el por qué? Because, porque she has no friend, no tiene amigos. Every people in the town, todo el mundo del pueblo, reject her, la rechaza, outcast her, la sacó afuera, and she is lonely, y está sola. But let me tell you one thing, pero déjame decirte algo. Father God, el Padre, in heaven, en los cielos, he saw her, la vio, even though she is alone, y aunque estaba sola, but God see her, Dios la ve. And Jesus, y Jesús, when he walked to Galilee, cuando fue a Galilea, he received a message, recibió un mensaje, from her father, his padre, del Padre. And the Bible says, y la Biblia dice, Jesus, Jesús, must, this is the tense, must to go, necesita ir, Samaria, a Samaria. That means, eso significa, it's a command. Oh, it's un a command, yeah. Es una orden, to change, para cambiar, the life of, la vida, the woman, esa mujer. And when Jesus encounter with her, cuando Jesús se encuentra con ella, you know what he give her? ¿Sabes lo que le dio? The life, le dio vida. The water, le dio agua. Everlasting water, agua que once vive. You get it, once you get it, ahora que la recibes, you change forever, cambias para siempre. And the people, y la gente, outcasted her, que la echó afuera, rejected her, la rechazó. After she encounter with Jesus, después que tuvo un encuentro con Jesús, they follow her, ahora la siguen a ella. They want to see, para que ver, the person, la persona, change her life, que cambió la vida de ella. And they come, y ellos vienen, and they see him, y la ven, and they say, y dicen, now, ahora, we, nosotros, testify, testificamos. It's not because you tell us, it's not because you tell us, oh, no es porque tú nos dices, but pero we, pero nosotros, encounter ourselves too, queremos encontrarlo también. So Jesus, entonces Jesús, has a power, tiene el poder, to revolutionize, para hacer una revolución, our life, en nuestras vidas, the next level, al próximo nivel. You know why that level is? ¿Y sabes cuál es el nivel? That's godliness. Ese es el piedad. It's the same life like he has. En la misma vida que él tiene. So Christianity, entonces ser cristiano, it is not religion, no es religión. It is a life, eres una vida, live, que tú vives, by Jesus, por Jesús, through Jesus, a través de Jesús, for Jesus, para Jesús. You see?
¿Ves? When you encounter grace, cuando te encuentras con gracia, you have no other chance. No tienes otra oportunidad. But change. Más que para cambiar. So this morning, entonces esta mañana, when Jesus touch your heart, cuando Jesús toca tu corazón, he kick out all ungodliness. Él bota todo aquello que no viene de Dios. And all worldly passion. Y todas pasiones que no son de Dios. Then you can say, puedes decir, I can live for Jesus. Puedo vivir para Jesús. In this world. En esta mañana. You see? ¿Ves? The next one. La próxima. After he said to say no to ungodliness and worldly passion. Después que él dice que pueden decirle que no a las cosas que no vienen de Dios. Paul comes to say to live. Pablo viene y dice para que vivan. In this present age. En este tiempo presente. When you receive the life of Jesus. Cuando recibes la vida de Jesús. It's not to go heaven. No es para ir al cielo. To be. Para ser his testimony, para que sea su testimonio in present age, en el tiempo presente, to the people, para el pueblo surrounding us, que te rodean. So Jesus say, entonces Jesús dice, you are, tú eres, the light, tú eres la luz of the world, del mundo. Say to yourself, dite a ti mismo, I am, yo soy, the light of the world, la luz del mundo. Because, porque, I have, porque yo tengo, the life of Jesus, tengo la vida de Jesús, inside me, dentro de mí. And I reflect, y yo reflejo, this life, esta vida, to the dying world, para la oscuridad del mundo. So when Paul says, cuando Pablo dice, to live, para vivir, in this life, en esta vida, in present age, en el tiempo presente, number one, número uno, is self-controlled life, es una vida bajo dominio control. When you read Timothy, cuando lees a Timoteo, when Paul write to Timothy, cuando Pablo le escribe a Timoteo, he said to him, le dice, Timothy, Timoteo, God, Dios, give us, que nos da, power, poder, love, amor, and self-control, y dominio propio, and not, y no, spirit of fear, espíritu de temor. So when grace encounter you, entonces cuando la gracia se encuentra contigo, you will have power, tienes poder, you will have love, tienes amor, and you have self-control, y tienes dominio and propio, there is no fear, y no hay temor. If there is fear, si hay temor, there is no God. Entonces no hay Dios. In God, en Dios, there is no fear. No hay temor. In love, en amor, there is no fear. No hay temor. The Bible said, la Biblia dice, a true love, amor verdadero, cast out, echa fuera, fear, todo temor. So when you encounter grace, cuando te encuentras con gracia, you start to live, empiezas a dejar, courageous life. Empiezas a vivir una vida, Jesus. Una vida, una. So the next one, la próxima, when you encounter grace, cuando te encuentras con la gracia, you start to live upright. Upright? Yes, upright. Upright. Yes. Empiezas a vivir recto. Yeah, that means. Eso significa. You know what righteousness means? ¿Sabes lo que es este justicia? Righteousness means. Significa. It's right standing with God. Estás bien con Dios. It's a positional word. Es una posición, una palabra de posición. And it's a privilege word too. Y también es una palabra de privilegio. So when we say upright position. Cuando dices una posición recta. We have a confidence. Tenemos una confianza. To stand, para pararnos, in the presence of God, en la presencia de Dios. That's righteousness. Eso es justicia. That's why Paul say, es por eso que Pablo dice, if we get grace, que si recibimos gracia, we will have, vamos a tener, upright standing, vamos a poder nos pararnos recto, in the presence of God, en la presencia de Dios, and when we serve, y cuando servimos. And the third thing, y la tercera cosa, we can live, podemos vivir a godly life, una vida en piedad. So to live a godly life, so para vivir una vida en piedad, you need, necesitas grace, gracia. You know, Bible said, la Biblia dice, we all should be live a life of godliness. La Biblia dice que todos debemos vivir una vida de piedad. And I will tell you one thing. Y te digo una cosa. If you try by yourself, si tratas de hacerlo solo, you can't do that. No lo puedes hacer. But when you have grace, pero cuando tienes gracia, you can do that. Sí lo puedes hacer. Because the grace, porque la gracia, give us, nos da, the power, el poder, to live, para vivir, godly life, una vida en piedad.
Amen. Amen. So this, you know, Paul is not finished to Titus. The next thing. Entonces Pablo no ha terminado aquí con Tito. Lo próximo que viene. When you have grace. Cuando tienes gracia. You will have. Tú tienes. A power. Un poder. To wait. Para esperar. Wait. Yeah. Para esperar. Yes. You wait. To wait. Para pesar. To wait. To wait. For the blessed hope. Oh, por la esperanza. Hope. Para the blessed hope. Para esperar la bendición. Okay, you know what the blessed hope is? ¿Tú sabes qué es la esperanza de la bendición? He is a person. Él es una persona. His name is. Su nombre es. Jesus Christ. Jesucristo. That's why Bible says. Por eso es que la Biblia dice. When Paul say. Cuando Pablo dice. We wait for the blessed hope. Esperamos por la esperanza de la bendición. That is. Eso es. The grace. La gracia. Appearing. Se aparece for para the glory of our grace, para la gloria de nuestra gracia, Jesucristo. When you live in this life, cuando vives en esta vida, when you have grace, cuando tienes gracia, you have the ability, tienes la habilidad to wait para esperar your blessed hope, esperar por tu bendición, Jesus Christ, en Jesucristo. That's what he said. We have a confidence to wait Jesus. Por eso que él dice que tenemos la confianza en esperar en Jesús. So when Jesus redeemed us, redeem us. Yes. Cuando Jesús nos redime, he redeemed. En nos redime. From the ungodly world. Por las cosas del mundo. And he brought us. Y nos trae. To his power. A su poder. And his life. Y su vida. So when we receive grace. Cuando recibimos gracia. One. Number one. Número uno. We have life. Tenemos vida. That life. Esa vida. Is the same. Es la misma. Like Jesus. Como Jesús. Let me tell you one thing. Déjame decirte algo. When Jesus, before he incarnate. Cuando Jesús antes de hacerse carne. He has the Zoe life. Él tiene la vida. But when Jesus resurrect. Pero cuando Jesús asciende. His life. Su vida. Even though it's the same. Aunque es la misma. But it is a victorious life. Pero es una vida victoriosa. Because he victorious the sin. Sin. Sin, like that. Sin. S-I-N. Sin. Power of sin. Semilla. Sin. Sin. So he has, él tiene la victoria sobre el pecado. Of sin. Of sin. Pecado. Days. Yes. Days. Días. Days. Dead. Days, like days. Like days. Mm-hmm. De los días. And he also victorious the enemy. Y también tiene victoria sobre el enemigo, Satanás. So the life we receive. Y entonces la vida que recibimos. From Jesus. De Jesús. After resurrection. Después de resurrección. That give us power. Que nos da poder. To defeat. Para vencer. Sin. Pecado. Death. De muerte and Satan. Y Satanás. So the life you have now, y la vida que tenemos ahora. As a victory, tenemos victoria. So we all are. Entonces ahora tenemos. Overcomers. Somos todos vencedores. Because porque we have. Tenemos. The grace of God. La gracia de Dios. In us. En nosotros. How many believes are you overcomers? ¿Cuántos piensan que son vencedores? Let me tell you one thing. Déjame decirte algo. Overcoming life. Vencer en la vida. It's not you earned by work. No es que te lo ganaste por hechos. It's a gift you receive. Fue un regalo que recibiste. So can you say with me? Entonces puedes decir conmigo. I have overcoming life. Que yo tengo la vida victoriosa. Because you have grace. Porque tengo gracia. And you will never be defeated. Y nunca vas a ser vencido. Because when you have this power. Porque cuando tienes este poder. Give you power. Te da poder. To say no to sin. Para decirle no al pecado. To say no to Satan. Para decirle no a Satanás. You can't win Satan by yourself. Tú no puedes vencer al diablo tú solo. But by the name of Jesus. Por el nombre de Jesús. And by the grace of Jesus. Y por la gracia de Dios. He is the defeated foe. Él te da el poder. Okay, he's under our feet. Él está bajo nuestros pies. Can you say he's under our feet? ¿Puedes decir está bajo nuestros pies? Because we have the grace of God. Porque tenemos la gracia de Dios. So today. Entonces hoy. You will not go as the same like you came here. No vas a ser el mismo como entraste aquí. You will go changed
person. Vas a cambiar. Because when you encounter Jesus, porque cuando te encuentras con Jesús, He remove, Él remueve all the burden, todo el peso. You know what the anointing means? ¿Sabes lo que significa unción? It is, es a burden removing, es un peso removido. Yoke destroying, que tú estás destruyendo. Power, poder of God, de Dios. So when grace comes on you, so entonces cuando gracia cae sobre ti, it remove, remueve all burden, todo peso from your shoulder, de tus hombros, and break, y viene every yoke, y rompe todo yugo in your life, que está en tu vida. And this morning, y esta mañana, Jesus, Jesús, gonna move, puede remover, remove, remover something, algo from you, de ti. And it believes that, lo puedes creer. You see, ¿lo puedes ver? Grace, gracia. Lastly, when Paul said, lo último que Pablo dice, to do what is good in us, para hacer lo que es bueno. You know what's good in us is, ¿sabes lo que hacer lo que es bueno nosotros? When you have grace, cuando tienes gracia. Let me tell you, a bride, like a woman, la novia. When grace encounters you, cuando la gracia se encuentra contigo, He prepared like a virgin bride. Él te prepara como una novia, una virgen, una novia. When Jesus comes to your life, cuando Jesús viene a tu vida, you know He is your husband. Él es tu esposo. The Bible say, la Biblia dice, God is our husband. Que Dios es nuestro esposo. Jesus is our husband. Jesús es nuestro esposo. We have wives, husbands. Aunque tenemos esposos, esposas, no te confundas. The real husband for us, el verdadero esposo para nosotros, Jesus Christ, es Jesucristo. That's why we prepare ourselves, es por eso que nos preparamos like a bride, como una novia for him, para él. So, when the woman, cuando una mujer prepare herself, se prepara for her bridegroom, para su esposo, futuro esposo, she has to remove, ella tiene que remover every stain, toda mancha, everything, todo feo, to be nice, para ser nice, and the best, y lo mejor, for her bridegroom, yeah, para su futuro esposo. So grace, entonces gracia, has a power, tiene el poder, to do, para hacer in us, en nosotros, the same thing, lo mismo. Aleluya. Amen. Amen. So somebody, entonces